Necesito el dinero. Pero ¿y tu dinero, ah? Es una mala racha. Cuento contigo. Mira, viejita, ya tú hiciste lo tuyo. Déjame tomar las riendas a mí, ¿sí? Esta es una historia de una pandilla de malandrines. Lo que pasa es que los malandrines salen todos de una residencia para personas mayores. Y están bastante mayores ellos, ¿no? Pero se muere su amiga, su compañera, que era la más divertida de la residencia, y ellos deciden llevarse las cenizas al río del pueblo donde ella nació. Y se escapan con las cenizas una noche, a medianoche, cargan con esas cenizas y arrancan un viaje en un viejo carro descapotable que tenía uno de ellos en su casa, y los persigue la policía y los persiguen los hijos. Y es un acto así de libertad, de recuperar la vida de esos señores que estaban ahí sentados en ese lugar. Tú calculas que la señora de la residencia les dice, se llama el Edén la residencia, le dice, este es el paraíso antes del paraíso. Los tipos, antes del paraíso, el paraíso es cuando se largan. Es un personaje un tanto extraño porque no se sabe mucho de él. Él tiene una pensión que la juega casi siempre a los caballos y siempre está muy, muy en punta con el otro personaje que hace Pedro Durán, que es el profesor, que es un profesor universitario. Y siempre está con unas ironías, un sarcasmo, pero en el fondo son grandes amigos. Que hay que llegar a viejo para experimentar cuando la familia no te visite. En el caso mío, que no tengo familia, pues. La película recoge lo que es el abandono voluntario y el abandono de la familia. Es un personaje muy, muy lindo, muy trágico en un sentido, pero también muy amable, aunque tiene su carácter, ¿no? Enviudó y la opción que le queda es vivir con el hijo, su nuera, los nietos y un perro loco. Y ella decide que ante esa opción, pues ella se fue al asilo. Podría decir polifacético porque es un personaje que forma parte y no forma parte del resto del grupo. Primero, que disfruta cada momento del tiempo que pasa en ese lugar. Segundo, que yo creo que ese es el querer ser, no el deber ser, sino el querer ser. Yo creo que cualquier persona mayor quisiera ser como el grupo que nosotros formamos. Yo creo que lo que queremos hacer en la toma es de aquí. Sí, de verdad. Y tú te pones aquí atrás, con aquí. Sí, claro. Que yo estoy filmando desde allá y no te voy a ver, bueno, lo vemos por cámara. Ok. Y se las empuja, ¿no? Que pase lo que yo quiera, ¿no? ¿Tú estás grabando esto? Las instrucciones secretas. Cámara, grabando. Escena 3683. Algo que me gusta mucho de este proyecto es que Alfredo está al lado justo de nosotros mientras estamos dando nuestros parlamentos ante la cámara que nos está tomando. Y eso es algo muy sabroso, es una manera de trabajar que creo que da mucha calidez, da mucha cercanía, da mucha familiaridad. Y que eso es como muy sabroso, escuchar a Alfredo al lado que te está diciendo algo mientras estás actuando o cuando se termina, ahora hazlo así, y no tenerlo del otro lado, sino escucharlo allí, al lado tuyo en el set. Alfredo está al lado de la cámara. Alfredo está junto con el camarógrafo, está estudiando sus planos, le da mucho apoyo, por lo menos yo me siento profundamente apoyado por la cercanía del director. Mi gran sorpresa aquí es ver a Alfredo Anzola, que no ve el monitor, que
no está detrás de un monitor, que todo es al ojo. Y conozco su manera de trabajar y es para mí muy divertido estar ahora delante de cámara trabajando con él, ¿no? Por fin se dio la oportunidad. Y bueno, ya conozco su estilo, que me parece buenísimo. Él va, como dice él, raspando y cortando. Eso es para adelante. Me gusta mucho, es un tipo muy serio, muy, muy intenso con que las cosas se hagan bien, porque se hagan rápido y que todo quede chévere, bueno, como tiene que ser. Bueno, siempre he tenido la curiosidad de trabajar con él porque es un ícono de nuestra cinematografía nacional, tiene una gran astucia para trabajar la comedia, cosa que, bueno, con esta película también rescatamos esa habilidad de él. Y ahora una mirada a Ángela un rato, mirada a Ángela, Ángela es allá, y a Paloma, una sonrisita porque Paloma dijo una cosa graciosa, y mira a Herminia, y mira a Ovidio, y la cámara corta, y somos felices y comemos perdices. Cuando muere Paloma, yo me acerco a este lugar, al Edén, y es la única forma donde me puedo conectar con ella y descubrir quién era esa Paloma que era mi madre, pero que me perdí esa alegría, ese bonche que ella vivía en una fiesta todo el tiempo. Bueno, me lo perdí, y eso la hace que es... La muerte, lamentablemente, es un renacer a una relación que estuvo ausente. Joaquín es el hijo de Paloma, Rosario Prieto, distanciados en el tiempo. Ella está en el ancianato y tiene muchísimos años sin verse. Y bueno, se entera de la muerte. Los ancianos, compañeros de ella, llevar las cenizas, que era su último deseo. Bueno, y ahí empieza a enredarse la historia. Y bueno, mi personaje es como el malo que va detrás de ellos para que la cosa no ocurra, qué sé yo. Pero este cuento es muy hermoso, es una historia muy hermosa. La locación fue perfecta. Lo demás viene solo, ¿no? Donde ubicas las cosas, también siempre se están moviendo las cosas, entonces, por más de que esta es la sala se transforma, todo evoluciona dentro del rodaje, o sea, no es una cosa como precisa, o sea, Alfredo siempre se está moviendo o acomodando las cosas para que sea mucho más práctica. Normalmente los músicos tomamos las películas ya cuando están listas casi y recibimos unas cuantas directrices del director y con eso uno arma el discurso sonoro de la obra. El hecho de estar en el rodaje a diario y estar en el staff de técnico de la película como media manager me permite ver el material todos los días y eso me da una posibilidad única y una visión absolutamente nueva para mí de la música que voy a hacer para una película.
Mi participación no solamente ha estado vinculada a la escritura del guión, sino que he tenido el privilegio de acompañar el proceso de producción y luego también estar en el montaje con Alfredo, ¿no? Y un gran aprendizaje, porque son muchas cosas las que uno tiene que sacrificar de cara a la producción. Una cosa es lo que uno imagina como escritor y otra cosa es lo que es realmente viable, ¿no? Una película tiene una dinámica muy particular, que uno se la imagina, el guionista se la imagina primero, entonces después se la imagina un director, pero a la hora del té al final la hacen unos actores, que por más que tú trates de dirigir y de decir la cosa, cuando esos tipos ponen ese personaje dentro de su cuerpo, se convierte en una cosa completamente nueva. Y en esta película hay 6 personajes que son los 6 chiflados, pues, de alguna manera, y ellos, al entrar en los cuerpos de estos actores fantástico que tengo, se convierte en unos tipos nuevos, ¿no? Thank you.